Hola Fátima, ¿qué te trae por aquí? Pues una consulta. Resulta que me han puesto un 9 en el trabajo de fin de máster. Hombre, enhorabuena, eso es una noticia estupenda. Gracias, estoy muy contenta. Y bueno, el caso es que mi tutora me ha escrito un email diciéndome que con esa nota puedo depositar mi trabajo de fin de máster en el archivo institucional de la universidad. Pues eso es muy interesante, yo creo que sí, te conviene. Sí, bueno, me gustaría saber un poco más sobre qué significa esto. ¿Tú tienes idea de lo que es el Open Access? Es poner todo en Internet para que la gente lo pueda usar, ¿no? Bueno, no exactamente. Es ponerlo en Internet, pero con unas determinadas condiciones técnicas, con unos protocolos que se llaman NOAA-IPMH, para que esa información pueda ser localizada y recopilada automáticamente. También deben cumplir una serie de requisitos, como su permanencia en el tiempo. El archivo institucional de la universidad cumple todos esos requisitos. Pero entonces, ¿cualquiera que entre en el archivo institucional va a poder consultar mi trabajo? Cualquiera que tenga conexión a Internet, porque no solo aparecerá en el archivo institucional, sino en cualquier otra página que utilice un sistema automático de recopilación de objetos digitales en acceso abierto. De hecho, si alguien busca en Google tu nombre o el título de tu trabajo y estás en el archivo institucional, aparecerán los resultados de búsqueda. Vaya, ¿no da un poco de vértigo? Pues piensa que el objetivo de la ciencia es llegar a difundirse lo más posible dentro de su comunidad. Es una manera de que se comparta el conocimiento y de que se produzcan mayores avances. Más gente va a poder leer tu trabajo y tú vas a tener acceso a las estadísticas sobre cuántas veces se ha descargado y desde qué países. Es también una manera de que la gente interesada en los mismos temas que tú pueda contactarte. Para quienes tienen más producción científica y depositan sus artículos en el archivo institucional, es una forma de conseguir más citas para sus trabajos y, por lo tanto, para que estén mejor considerados. ¿Pero no corro el riesgo de que me plagien? Pues no más que si lo publicas en papel o lo pones en tu página web. El Open Access hace que sea más visible, eso es verdad. Pero en el momento en el que lo haces público por cualquier otro medio, cualquiera puede plagiar tu obra. Pero con el corta y pega es más fácil, ¿no? Sí, pero también es más fácil descubrirlo con los buscadores de Internet o con alguna de las herramientas antiplagio que existen. Lo que debes tener claro es que al depositarlo en el archivo institucional no quiere decir que renuncies a los derechos de autor. Eso de los derechos de autor siempre me ha parecido un poco lioso. ¿Tengo que registrar la obra en algún sitio para demostrar que es mía? No, no es necesario. Basta con que la firmes y con que digas que es tuya. Además, en este caso, que es un trabajo de fin de máster y ha pasado un tribunal y tiene una nota que va asociada a tu nombre, la autoría está todavía más clara. Pero en cualquier otro caso, si tú depositas cualquier documento en un archivo institucional o temático que sea Open Access, lo primero que tienes que acreditar es que la obra es tuya, que tú eres la autora. A partir de ese momento, si alguien la plagia, siempre puedes decir que desde tal fecha esa obra está en ese archivo y está figurando como tuya.